Buenas gente, ¿qué tal están? Aquí Makoto Chija en un nuevo video de Leyendas PP. Y bueno, pues seguimos por aquí intentando subir en la liga, aunque no nos lo ponen nada fácil, ¿no? Y bueno, pues. Ya saben que por aquí en mi canal los dominguitos son de leyendas PvP, o más dicho de PvP sin más. Sí, sí, sí. Por aquí, para comenzar bien el día, para que vean a su Papu Makoto cómo se aferra a la vida, se aferra a Legendarios 3. Y bueno, pues ahorita estoy en Legendarios 4, pero vamos a subir. En el transcurso de este video subimos a Legendarios 3. Y quedan bastantes días para que termine esta temporada, pero de todas maneras. No sé, quiero estar ahí a tope peleando por legendarios 2. ¿Cómo se quedan? Aunque bueno, ya saben que mis reliquias ya me las nerfearon y estoy bastante triste al respecto, pero bueno. Y bueno, tenemos por aquí a Big wine Billy Boy y Master Monster MM. Que bueno, son defensas súper tochas. Por aquí, bueno, tenemos. Ustedes pueden decir, Makoto, tenemos a un Rocantium por aquí. Tenemos a Burogor alias Warjack y también tenemos a Ingvar. Se ve fácil, se ve accesible, pero no sabemos qué tipo de reliquias traiga. Y si esta persona está en Legendarios 2 y da 23 trofeos, ya más se dudar, eh. Más se dudar bastante. Y aquí la defensa que veo más accesible sería la de Master Monster MM. Inclusive la de Haxter, eh, porque bueno, tampoco me puede hacer mucho. Aunque sí, con ese Montezuma al 115, en una me activa las recuperaciones y llama a mole. No sé, no sé a qué defensa atacar, gente. No sé si ustedes también tengan este problema con las reliquias nuevas y todo eso, ¿no? Espero que también por aquí pongan una interfaz distinta para poder ver las reliquias. Eso sí me ayudaría mucho aquí en PvP. En guerras, como que no me parece tan útil. Porque ahí sí siento que deberían estar ocultas para hacer estrategias mejores y poder enfrentarte a alianzas más poderosas. No, bueno, no, a las alianzas más poderosas te van a ganar con las reliquias que traigan, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque se enfrenten dos alianzas poderosas, Makoto, podría ser. Podría ser que si se enfrentan dos alianzas muy poderosas, <coughs> ahí sí influyan las reliquias, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir por aquí y todavía no sé a quién atacar. Pero bueno, me lo voy a jugar al de Tin Marin. De Tin Marin de Do-Pingüe, <laughs> En serio, porque no sé ni a quién atacar. Pero me la voy a jugar. Me la voy a jugar con Big Wine porque yo sé que ustedes quieren ver cómo tiene ese suculento Rocantium. Que estoy seguro, estoy segurísimo que ese Rocantium trae reliquias. Reliquias de las guapas, de las tochas. Así que bueno, vamos a darle. Y creo, y creo que con este equipo es más que suficiente, no creo que haga falta a Timerion, porque en este equipo no veo muy útil que tengamos a Timerion, solamente me gusta ponerlo con, con equipos que me pongan muchos efectos o cosas y posesión en todos mis aliados y que yo sepa que son más veloces que yo, ahí sí puedo utilizar a Timerion, pero en esta defensa como no sé cómo venga... Eh, mejor no me arriesgo, así que voy con la, la sexy Tetis, que bueno, es la vieja confiable. <laughs> Literalmente, oye, le, le podría cambiar el nombre, pero no, es que ya no tiene apariencia de vieja, ella es sexy y joven, así que bueno, vamos a darle a Big Wind y a ver con qué nos sorprende. A ver, se viene, se viene, más aparte como acabo de limpiar mi teléfono, me aparece el fondo todo raro que siempre tiene el juego. O sea, es el fondo por defecto. Y bueno, ahorita en el siguiente combate se corrige. A ver, viene. Big Wine, no te hagas del rogar. Ya aparece. Amigo mío, es una defensa de vida. Completamente de vida. Y a ver, reliquias. Escudo último deseo. Estandarte de energía. A ver, el estandarte de energía da energía, ¿verdad? Sí, sí. sí 25 de energía. Qué poca. Qué poca, literalmente. Entonces, sí van a tener energía para atacarme. Entonces, Tetis. Sería la única mensa que se queda sin energía. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí me la voy a jugar y aquí el único que me da problemas no, es que me dan problemas dos, me da problemas Ingor y me da problemas Brodgor. Alias Warhack. Y también, bueno, es que todos me dan problemas, no sé ni qué hacer. Aquí simplemente vamos a comenzar con un tropas acuáticas de élite de esos guapos para que la reina roja no falle su quemadura y e irlos desgastando. Creo que va a ser la mejor estrategia por aquí, aunque tienen armadura y todo, ¿eh? A ver. Tropas acuáticas de élite, inclusive Voltaic tal vez me pudo haber venido mejor porque Voltaic contra las defensas de vida siempre termina ganando. Sí, sí, sí. Creo que tenemos un, un video súper guapo. Sí, sí, sí. De esos que les gustó muchísimo cuando me enfrenté al líder legendario, al mejor del mundo, creo que se llama así este... Ese video y me enfrenté a una defensa de vida con Nemesis. No, no, no. Con monstruos, Vips y un montón de, de vida que tenían esos monstruos, ¿no? Y con Voltaic me los fui cepillando poco a poquito. Tuve bastante suerte en algunos turnos, sí, 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 porque logré congelar, creo que con pillado a alguno de ellos que tienen baluarte y cosas así. Tuve suerte, literalmente, pero estuvo genial. Si no lo han visto, se los recomiendo. Está aquí en mi lista de, de videos, de los videos que más les ha gustado a ustedes. O sea, videos favoritos de la gente. No, no sé cómo se dice, pero el chiste es que entran a mi, a mi canal y ahí lo buscan A ver, fuego afortunado Aquí les tiene que entrar a todos, sí, 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 muy bien ¿Se, se aplica la armadura? No Creí que se iba a aplicar la armadura de carga o lo que sea Pero parece ser que no, no está de humor Y ahora, si tú noqueas al viejo confiable, me la juego con Tetis intentando noquear a, a Warhack A ver Turno perdido, muy bien. Alces estás haciendo haciéndolo de maravilla. Y ahora Tetis no debería de tener tanto problema. Porque los generales tienen duro. Este Warhack solamente tiene endurecido. Así que le puede entrar muy bien un ataque abismal. Y quitarnos de problemas. Ahí está, me encanta, me encanta. Cuando salen las cosas bien, hasta da gusto, eh. Y ahora, estas cosas si se tienen que ir muriendo poco a poquito. Bueno, qué digo poco a poquito, se van a morir, pero ya. Porque miren cuánto les quita. Así me gusta, da hasta gusto ver cómo se mueren por quemadura y, y combustión. Y bueno, pues ahí está. A ver, también mucha gente me ha dicho: Makoto, ¿por qué no utilizas a tu Nemesis? Porque está solamente nivel 100 y casi 105. Así que hasta que lo tenga por lo menos mínimo al 110, 115, no lo voy a poner aquí en defensa. Porque sería como un suicidio. A ver, si ahora también congelamos a Rocantheon con un pillado. GG, well play, les digo, esto, esto es suerte también, porque ese Rocantin pudo haber puesto protege a todo el equipo, o no sé, creo que también tiene un noqueo grupal, no, creo que eso es en especial, en su especial, pero le pudo haber tocado un especial todo guapo, a ver, venga, ahora, vamos a congelar a este inútil, venga, así me encanta, me encanta. Todo está saliendo muy, muy bien. Y más aparte se aplica mi espada rompe hielo que, que la tengo a nivel 1. Pero si la tuviera a nivel máximo, ahí le quitaría lo suyo, ¿eh? Le quitaría como 2.000. Bueno, tampoco es mucho para la cantidad de vida que tiene. Pero... Ustedes me entienden, ¿no? Se siente bien ver cómo les quito con mis reliquias también. Un poquito. A ver. Flechas reconfortantes y así no me van a poder hacer nada. Nada de daño, porque les quito 25% de daño. Y este Rocantium, miren cómo se muere. Pum, pum. Otros dos turnitos así y se mueren. Bueno, tampoco es demasiado. ¿eh? Bueno, a ver, ahí está. 70 de energía. Darmit, capítulo 9, ¿no? No, no, no. Aquí intentamos congelar también a este otro inútil. Madre mía. Y fallas, Reina Roja. Justamente con tu ataque más potente que estaba guardando precisamente para Darmit. Y lo fallas. Madre mía. Bueno, ahora solamente quedas tú, Legolas. Que lo puedes confundir. Muy bien, lo confundiste. Y eso que tenía precisión la reina roja, todavía, ¿no? O tal vez ya no. Ya no me acuerdo, pero bueno. Tenemos por aquí Devoradores de energía. Ahora sí lo puedo activar. Aunque, bueno, da igual. Se van a poner energía ellos. Van a tener 25 de energía. Y creo que aquí fue un error a, a haberlo aplicado. Porque Tetis va a ser la única que se quede sin energía. Pero miren, ese Warhack ya se murió. Estandarte de energía. Gana 25, ¿no? ¿O qué pasó? Bueno, bueno, esos bugs. Escudo de último deseo, le dio 350. No, en serio, ese, ese bug, ¿qué pasó ahí? Tenía que haberle dado energía a sus aliados y a él mismo y se murió. Sin más. Muy bien, Social Point. Corriges algunas reliquias y otras las empeoras, ¿eh? <laughs> pero ahí está. Vamos a darle por último a este Zonzo, que tiene un escudo de último deseo, ¿eh? Me da un poco de miedo, pero. Yo creo que podemos con ello. <laughs> ahí está. Y venga, venga. Me dio buenos trofeos para esta defensa que tiene, ¿eh? Muy bien, que me sigan tocando enemigos así Y podremos hacer un video súper guapo Aunque de por sí, ahora van a quedar más largos Por la... Por las reliquias Lo he notado, eh, aquí Aquí jugando Leyendas PvP, he notado que ahora mis videos De Leyendas PvP ya duran 10 minutos o más <laughs> Lo cual es bueno para, no sé Para aquí, para YouTube, pero Antes me acuerdo que mis videos de Leyendas PvP Era entrar la reina roja, a su ataque y listo <laughs> <laughs> y ahora ya duran más por todo esto de las reliquias Las defensas más tochas Y bueno, bueno No sé ni para qué le estoy dando compartir Y bueno, volvemos a llegar a Legendarios 3 No está nada mal Eso es algo que te alegra el día también Nada más entrar y reventar, pues Es muy bonito Tenemos aquí a Vázquez Vázquez me suena que esta persona sí la conozco Y es de reliquias, sí, sí, sí También tenemos a Gialak2 Gialak2 hmm. 18 o 18 que me da ambos. Muy bien, me gustan estas defensas. Puede ser que tengamos un video de victorias, por decirlo así. Sí, 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 viene, viene, se viene. Vamos contra Vázquez, así sin pensarlo. Tiene una defensa muy similar a la mía. A ver, vamos a ver si hay Speed Tie. Hay Speed Tie. Por favor, que no haya Speed Tie, que no me <laughs> Porque casi siempre yo salgo perdiendo en esto de las Speed Tie. Muy bien, me encanta tu defensa, Vázquez. Eres un crack. A ver, ¿qué más tienes? ¿Reliquias guapas? Por aquí debe de tener alguna. No sé por qué no las checo nada más comenzar la batalla. Sino que espero que se apliquen. Para que me sorprendan. Es que sí, así me gusta más a mí. <laughs> a ver, venga. Devoradores de energía. O a ver qué tienes. ¿Qué tienes? Espada vengadora, estandarte de energía. Guantune Stars y Life is Below. us 25. Ajá. ¿Esto es lo mismo que tenía el este Ingvar? O tal vez no. Bueno, el chiste es que sí tienen energía y esto no me gusta nada. Voy a tener que mejor. Congelar a alguien por aquí para que no me haga nada. A ver otra vez. Ajá, sí, sí. No, entonces no le sirve de mucho, no le sirve de mucho. Entonces está muy bien. Es hasta que tenga el 25%, digo, 50% o menos de, de vida. Entonces no me va a poder aplicar su efecto si ahorita le quito solamente un poquito con devoradores de energía. Ahí está, me encanta. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora sí, la reina roja, reviéntate a estos inútiles, que son de fuego, ¿eh? más aparte. Tenemos a Darmit. Yo sé que lo odias demasiado, pero creo que en esta ocasión tienes que ir primero sobre Shalinar. Sí, sí. Porque Shalinar tiene dos de fuerza, un especial y no Samuel. <laughs> Así que ahí está. Muy bien, espada rompe hielo. Y ahora solamente queda tu archienemigo, Darmit, ¿eh? Y su. ¿Cómo se llama? Es. Y su amante Tetis, porque por eso lo odias, ¿verdad? Porque te está engañando con la generala de agua. ¿Cómo es posible, eh? Tú que te pusiste toda guapa, que te pusiste <laughs> en tu modo Super Saiyajin, Dios Azul, para tener también ataques de agua, y aún así Darmit no te quiere. Reina Roja, no lo puedes dejar así. Mejor quédate con Legolas. Aunque está chaparro y feo, dicen que, bueno, los chaparros a veces te sorprenden, eh? <laughs> No sé qué cosa estoy diciendo, pero es que a Makoto se le va mucho la pinza aquí con sus videos. Empieza a decir tontería tras tontería <laughs> y no para. A ver, impacto de arco. Vamos sobre Tetis, obviamente. Sí, sí, Tetis. ¿La noqueamos? No, no la noqueamos porque no está de humor el chaparro feo este. A ver, arte de Vitalet. Se los juro que nada más en cuanto. <laughs> se los juro, se los voy a, cam voy a cambiar al, al Legolas. Que nada más me da aquí puras decepciones. A ver. Recargamos un poquito y ahora, monstruo marino helado. Esto. Bueno, ya les iba a decir. Esto siempre me congela a por lo menos dos de mis monstruos. Pero en esta ocasión no estuvo mal. Ya con esto, mi máscara agotadora sirve muy bien contra Tetis. De vez en cuando. Porque le quita 30%. Bueno, 30% de su máxima de energía. Entonces, ¿esto qué significa? Que ahorita que si recarga a su máximo. Ya no va a poder utilizar devoradores de energía. Eso está muy bien. Y también me alegra el día. A ver, tropas acuáticas de élite. Así no fallamos. Venga, perfecto. Y nos terminamos de cargar a todo mundo. Porque con la reina roja, su grupal, yo creo que le deja combustión y se muere ya Darmit solito. Sí, sí, sí. A ver. Y también Tetis. Se viene otra victoria, segunda victoria del día, ¿eh? Me gusta comenzar por aquí y que estén los oponentes facilitos, que no estén tan rudos. A ver, espada vengadora de Tetis, ¿qué hace? Me va a hacer daño. 150, wow, me, me dolió. En el alma. A ver, <laughs> fue como un piquete de mosquito para la reina roja. Y ahora sí, se viene. El buen Legolas va a terminar con Darmit. Darmit contra Legolas. ¿Quién ganará? ¿Y eso qué es el legendario? <laughs> es legendario de planta contra legendario de fuego, eh. Bueno, ¿qué pasó? ¿No atacó Legolas? Creí que le tocaba a él. Estoy un poquito dormido, tal vez me estoy perdiendo aquí situaciones en el juego. Pero este Darmit está muerto. Así se los digo. Y GG, Wellplay Vázquez. Enseño, se los juro. Esta persona... Tenía una mejor defensa hasta hace poquito. ¿Qué habrá hecho? No sé. Tal vez lo está haciendo simplemente para que lo ataquen. A esto es muy común, ¿eh? De hecho, sí. Dejas una defensa pantalla, así medio buena, medio mala. Y la gente de nivel bajo que vea esta defensa va a decir, creo que le puedo ganar. Y luego se da cuenta que no puede. <laughs> Eso está muy bien para ganar unas cuantas defensas, pero también para perder defensas. Adrede, a propósito. Pierdes defensas y después tienes gente de cual vengarte, que tú sabes que los vas a destrozar. Y entonces pues ya, ahí ya lo hiciste. Te llenas ahí la lista de puras venganzas y listo. GG, well play. Y tenemos por aquí a YK, Gika, que bueno, tiene aquí a su némesis. Shiron 130, lo odio porque yo no tengo a la mía al 130. Tenemos por aquí a Nadie, él tenemos de todo. Pero esta defensa de Monster, que así se llama Monster, está muy bien, está muy accesible. Creo yo que sí. Y creo que me la puedo jugar inclusive con Babayaka. Porque esta defensa, ahorita que no tengo activado el templo de, de runas, tal vez, posiblemente su Tetis tenga la misma velocidad que la mía. Y comencemos, ya saben, Speed Tie y todo eso. Y no me gustaría nada. Creo que voy a poner. Voy a poner, venga. Me la juego, voy a poner a la vieja confiable. La, alias la bruja del 71. Y ahorita volvemos. Ahí estamos, ya puse a la bruja del 71. Y vamos a darle a Monster. Porque me conviene poseer a su Greedy Dragon y también a su Shanara. Pero bueno, vamos a ver si no tienen endurecido o cosas así que me. aquí me perjudiquen la, la estrategia. Porque bueno, yo les puedo decir mi estrategia, que es bastante sencilla. ¿Vieron? Si sí tenía una defensa muy similar a la mía. Hubiera sido una espita y. No. No, no, no. Le hubiera ganado. Monster, porque no me avisas que tiene runas de nivel 9. ¿Qué le pasa aquí a la gente, eh? De vez en cuando. Muy rara vez, pero muy rara vez me topo con gente que tiene runas de nivel 9. Y en esta ocasión era esta persona. Vamos a apuntarlo para saber que este tipo tiene runas de nivel 9. Porque me los vuelvo a encontrar por aquí. Así que secuestrador forestal, por favor, no me falles. Muy bien, se está portando de maravilla la bruja del 71. Poseyó a todos. Ahí está. Y ahora Tetis, perfecto. Perfecto. GG, well play. Ni siquiera con sé contra quién estoy peleando. No es Vázquez. Verás es que me quedé con el combate anterior. Y creía que era todavía Vázquez. Pero bueno. A ver, fuego afortunado. Y que se vayan muriendo. Ahí está. Les entra a todos. Muy bien. Y, y especial es que... Hoy tengo buena suerte, gente. Cuando se tiene buena suerte, se tiene buena suerte. Pero lo malo es que al ratito, en los otros combates que haga, porque esto no, no termina aquí, en los otros combates que haga más al rato, estoy seguro que voy a tener mala suerte. Porque así me pasa. La otra vez creo que fue al revés. Tuve mala suerte con los primeros combates y después en los siguientes tuve buena suerte. Entonces, ahora sí, se viene lo duro. Al ratito venimos de vuelta con más combates que van a estar más difíciles. Yo se los aseguro. Chau. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta por aquí para los últimos combatitos del día. Y pues tenemos por aquí que mi hijo es bastante popular con las damas. Porque como pueden ver, miren nada más. Tiene por aquí a puras chicas en sus equipos, ¿eh? Aquí tiene, tenemos con Big Al, tiene a Loom y tiene a la calaverita sexy. Muy bien, muy bien, ¿eh? La calaverita sexy. Tienes buen gusto, ¿eh? Y en Kerry Flitz Maurice tiene igual a Loom y a la Nemesis. A la Reina Roja, eh. La verdad que bueno. Tienes buen gusto, hijo. Justo las que me gustan a mí también. Así que, vamos a ver. ¿A quién atacamos? También tenemos por aquí otra Reina Roja el 110. Bouda. Bouda tiene una defensa súper extraña, súper extraña. Estas defensas que tú, ahorita, con la llegada de las reliquias, tienes que pensártelo dos veces. Al ver una defensa así y ver que está Bouda en Legendarios 2. Hmm. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Lo atacamos? 22 trofeos que me da, ¿eh? 22 trofeos. Ojo con ello. Venga, yo creo que lo voy a atacar. Sí, sí, sí. Así que vamos allá. Y bueno, tengo miedo de que esta defensa sea igual a la mía, tenga más velocidad. Y pues vamos a ver si no es así, si tenemos speed tie o no. A ver si viene Boda. Eh... Pues no tenemos speed tie, eso es bueno saberlo, pero tengo puesto por aquí a la bruja del 71, no me había dado cuenta. Madre mía. Bueno, bueno, esto no pinta muy bien porque este tipo tiene abominación, ¿verdad? Así que es inmune a la posesión y bueno, pues. Más aparte tiene a la reina roja. Ah, no, 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 sí tiene a la reina roja bien. Creí que era la reina roja de trueno, pero bueno. Venga, vamos a intentarlo. Creo que podemos ganarle aún así. Ich ¡Busca, Ishbuska, ¿qué hacía? Busca, Ishbuska, No noqueo, perfecto, eres una crack, la ancianita esta se la rifó, eh. Es que vio que era inmune a la posesión este Sonso, y dijo: Bueno, tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad, Makoto? Pues sí, nos metemos a nuestra casita y los pisamos a todos, ¿verdad? El buen Griffin que está ahí, que creyó que no lo había visto, pero sí lo vi. Tropas acuáticas de élite, más aparte su defensa es tonta, igual que la mía. Así defiende mi tetis, estoy seguro. Madre mía, se salvó del noqueo, del noqueo de un especial. Ojo, que los especiales tienen más porcentaje de acertar, de hecho. Así que, muy bien. GG, well play. Más aparte, a ver, venga. Ahí está. No tiene reliquias. Parece ser que no. Muy bien. Y por aquí los matamos. Listo. Bueno. Se quedó a un hilito de vida. Pero con secuestrador forestal, que aparte provoca bastante daño. Y los poseemos. Miren, ahí está. Perfecto. Me encantó. No sé por qué esta persona está en Legendarios 2, tal vez sea porque les digo, como les dije, son defensas pantalla que la gente deja para que los maten directamente o para que alguien se confíe y diga, le puedo ganar y no es así. <laughs> o si no, pues directamente para perder y después tener para, para vengarse, porque ahorita está muy difícil avanzar de otra forma. ¿eh? Así que nos llevamos por aquí una runita toda guapa y le vamos a dar compartir, venga. Por aquí compartimos y nos vamos a llevar por lo menos unas gemitas. Di que sí, clans, estamos de suerte. Yo quiero unas gemitas. A ver, ¿qué pasa por aquí? Se me trabó, no puede ser. Bueno, por un momento pensé que se me había trabado el juego, pero no es. No, no lo pasó. Y le ganamos a Boda. ¿Quién será Boda? Me suena como que debe ser alguien del ranking, alguien importante, de, en alguna alianza importante. Pero vamos a ver. Nos llevamos unas cuantas fichitas, una, una runa. Bueno. No era lo que esperaba, más dicho, era lo que esperaba de Osteoclast, ¿eh? Me odia. A ver, tenemos a Steven Tijuana, que tiene una defensa súper extraña. Tiene a Samael, el Samael feo, el Samael que, eh, que no es mi hijo. Bueno, sí, sí es mi hijo, pero el Samael que nadie quiere, lo tiene él al 130. ¿Por qué? Ojo, ojo, porque a este Samael se le pueden poner reliquias... Muy guapas, se los juro. Creo que mejor que a los otros amaeles. Así que este es mucho mejor para poner una defensa con reliquias. Entonces, tiene una defensa con muchas reliquias, obviamente. Tenemos también por aquí Némesis por aquí, Némesis por allá. Y no me voy a enfrentar a estos Némesis, eh, la verdad. <laughs> Creo que hice verso, eh. Madre mía, Willy. A ver, se viene. Refrescamos oponentes en condiciones. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Miren, nada más que tenemos por aquí. Beija Flor. Beija Flor tiene a, a las dos Loom, digo a las dos Loom, a las dos Chiron, los la de, la de fuego y la de planta, y más aparte tiene a Metalisha al 130. Qué equipo más bonito, la verdad, pero súper caro, súper, súper caro. ¿Cuántos son? Son como 650 dólares de cada una, más o menos como 650 dólares, así que imagínense, ¿eh? Y pues, qué pesaditos, ¿eh? Qué pesaditos son por aquí. A ver, ¿se viene oponente en condiciones? Pues no. No me tocó ningún oponente bueno para atacar. Y tal vez por aquí podríamos ir dejando el video, ¿eh? pero yo sé que ustedes quieren verme eh, enfrentarme a alguien más, ¿verdad? Por lo menos un combate más, si se merecen en este video. Y voy a tener que atacar a alguien de las defensas. Porque tampoco es el plan. A ver, Neolin Schiffer. Esta persona es de Left Hand of the Gods. Ya, les, ya se los dije que esta alianza son de mucha pasta. De muchas reliquias. Y creo que esta persona, de hecho, estuvo en, peleando por el líder legendario la temporada pasada. Así que ni loco. Me enfrento a Neolin Schiffer. También tenemos por aquí a Chepis. Más de lo mismo. A ver, Chepis de Iberlatinos. Quiero ver esto. A ver, ¿qué defensa traes? Sí, 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 se puede venir. 130, 130 y 120. Creo que esta defensa le podemos ganar, de hecho. No estoy seguro, pero tampoco quiero jugármela. Bueno, me la juego. Voy a ir contra él, pero voy a poner a Timerion de nuevo porque me viene mucho mejor. Ajá, sí, sí, sí. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en mi equipo defensor. Ahí está. Perfecto. Es que cuando ya tienes a Timerion, te puedes hacer aquí unos combos más guapos, de hecho. A ver. ¿Dónde está mi Timerion? Ahí está. Y también vamos a poner... Igual me viene mucho mejor este Voltaic. Vamos a poner por lo menos al General Holter. Quitamos a la Reina Roja. Ponemos a Voltaic. Y aunque sea mi equipo más lento que el de él, tenemos al a buen Timerion ahí para reforzarnos. Reforzar nuestros ataques. Bueno, nuestras defensas, de hecho. A ver, ahí está. ¿Sí lo puse? Es que estoy un poquito dormido. Se viene... Sí, ahí está, perfecto. Ese... General Alces, nada más lo veo y me da un coraje de que ya su reliquia no funcione como debería. Y Chepis, vamos a atacarte a ti. Podría haber atacado a Saigon 102, que se ve más accesible, pero Chepis se lo merece, ¿eh? Nada más por andarme atacando, de hecho. Bueno, el otro también me atacó, pero este tiene una mejor defensa y yo sé que ustedes quieren verlo, ¿verdad? Tenemos a War Machine, a Trico y a Chepis. Madre mía, le puso su nombre a su hackster. ¿Por qué le pones tu nombre a esa rata? Bueno, bueno, <laughs> eh, yo le hubiera puesto mi nombre a Voltaic Mi nombre tal vez, inclusive, no sé, a, a Nishan Pero a, a la rata esta Miren, nada más, ¿cómo me la va a intentar jugar? Editor de prac, sombrero negro Bueno, sombrero negro, muy bien Esa técnica no funciona contra Voltaic Así que ya tenemos ahí un as bajo la manga Simplemente con Timerion tengo que detener por aquí a estos dos inútiles O utilizar daño en bucle Estos no tienen noqueo, ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí tienen noqueo ¿Quién tiene noqueo? Este inútil. Detención temporal en él. En el buen. ¿Cómo me acuerdo cómo se llama? Lernian. Lernian, ese. Ahí está. Listo, perfecto. Y ahora podemos ponerle un recuperaciones desactivadas porque mucha gente no le deja un ataque de cero de cooldown a sus generales. Y esto es lo que va a pasar. Miren. No tienen ataque de cero de cooldown. O tal vez el general Holter sí tenía uno bueno. Pues sí lo tiene. Esta persona se ve mis videos. Es un crack. Tiene, mi, tiene su holter igual al mío, parece ser. Y bueno, por aquí simplemente asalto electrodinámico. ¡No me lo puedo creer! Voltaic, no me hagas eso. ¿Por qué me haces quedar mal? En serio, Voltaic. Es que ya saben que ahorita con. <laughs> voltaic, por favor. Ay, madre mía, de haberlo sabido, hubiera puesto daño en bucle. Sí, sí, sí. Bueno, es que ahorita ya saben que con esta cosa. De la posesión, puede utilizar cualquiera de sus ataques. Si tiene el especial, lo va a utilizar sí o sí. O si no va a utilizar recargar. Y en este caso dio recargar. Voltaic no quiso hacerse daño o no quiso hacerle daño a ninguno de sus compañeros. Pero eso nos sale perjudicando. Porque ahorita, este inútil sí va a atacar. Van a ver. Flecha aturdidora. Es un crack, literalmente. Recarga porque no tienen recuperaciones. Eso estuvo muy bien, de hecho. Pero no creo que nos sirva de mucho, ¿verdad? Tenemos daño en bucle. Tenemos espacio-tiempo. Y no me va a dar para las dos técnicas, ¿verdad? Esto me cuesta 32 y esto me cuesta. 32, 64, no me da. No me da la energía. Pues me la voy a jugar. Estado inicial. Para recuperar mi vida y mi energía. Y después con el siguiente turno utilizar daño en bucle o espacio-tiempo. A ver si no es inútil. Me utiliza ahora la otra técnica que es el noqueo grupal. Sí, lo voy a utilizar. Ese ratón es así. Recarga, ah, es cierto, tiene recuperaciones desactivadas. Makoto eres un crack, lo sabían. Y ahora simplemente por aquí tengo que tener a ese general Holter Porque si no me va a estar pegando. Aunque creo que me da más miedo Lernian, de hecho. Miedo, miedo, por favor. Si vamos a ganar daño en bucle, no voy a utilizar espacio-tiempo. Espacio-tiempo es para perdedores, para los que tienen miedo. Cañón en llamas. Uy, 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 ¿cómo me la jugué? Uy, 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 ¿cómo me la jugué? <laughs> 20.000 que le quito. Poder de fuego. A ver, a ver. Poder de fuego se lo devolvemos también. Y este voltaic no se va a morir de la quemadura. Estoy casi seguro que no. Así que, bueno, hay que irnos cepillando a estos inútiles. O inclusive, a ver. ¿De cuántos turnos es la quemadura? Acaba de pasar uno. Son dos turnos. Dos turnos. A ver, ¿cuánto me quita del siguiente? A ver. Se viene, se viene. Descargas estáticas. Por favor, un especial voltaje, yo sé que tú quieres. 6179. No me mata. No me mata del siguiente. Pero nos vamos a cepillar a alguien. A este inútil, ¿verdad? Ahí está. Venga, no lo quitamos de encima al aunque creo que tendría que matar al ratón sí o sí. Me quita 6179. Ya no tengo otro turno de quemadura, ¿verdad? Di que no, ya no lo tenemos. Y ahora descargas estáticas, por favor. Quemadura ya no, quemadura ya no, quemadura ya no, quemadura ya no, ya no. Muy bien, muy bien, muy bien. Este combate estuvo demasiado rudo para ser el último. Yo sabía que me iba a decepcionar ya sea Voltaic o este ratón me lo iba a jugar de una manera demasiado killer. Pero no, mi equipo estaba muy bien. Justamente contra Haxter sirve demasiado bien este equipo con Timerion. Y bueno, pues ahí está. Un poquito ahí acorralado se vio Voltaic, pero al final supo cómo limpiarse a todo el equipo. Me la jugué con el con el espejito espejito, eh. Bueno, bueno, bueno. Nada mal. Estuvo genial para hacer el último combate del día, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, si es así, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se los agradezco bastante. Y miren, Carmen tiene foto nueva. Se ve más guapa, ¿eh? Carmen de los cracks de España, un saludote. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.